Ya estamos adentro. Muy bien, este es mi jugador. Ahora hay que estar preparado, ¿eh? Se van a venir con todo. Con todo. Estamos preparados para luchar hasta las últimas consecuencias. Está bien, hay que estar concentrado, ¿eh? Cuidado, los renes. Los renes tienen que estar formaditos, ¿eh? Prolijito todo. Línea de dos, formámelo de a dos. Muy bien, ahí lo veo. El petizo, ponémelo primero, me gusta, ¿eh? El petizo que sufra. Es importante que la gente vea sufrir al petizo, que diga, esto es bravo. Si sufre el petizo es porque esto es bravo. Carlos, te tengo que dejar que ya me están llamando los rusos. Señor Diego, exigimos... Ya mismo, la inmediata rendición suya y de sus... ¡Secuaces! A mí no me gritás, cabeza de termo. ¡Suelta los rehenes y devuelvan la copa! Perdón, a ver si nos entendemos. Yo no voy a negociar con ningún cuatro de copa. Diego, escúcheme atentamente, porque de lo que le voy a explicar depende la seguridad del mundo. Ruso, te tengo que dejar porque me está llamando una amiga. Un beso, Chacoji. Estamos desconcertados. Nos cuesta entender, pero quiero agradecerte, Diego, que hayas atendido esta comunicación vía videollamada. Estamos saliendo en vivo para el mundo entero, que está en vilo ante esta decisión que has tomado, Diego. ¡Alina! ¡Alina! Cuidado, Diego. Cuidado, Diego. Atento ahí, ¿eh? No se me enamore. Diego, como te decía, estamos saliendo en vivo para todo el planeta. A mí me gustan las rubias. Diego, ¿sos consciente de la repercusión mundial que ha tomado esta decisión de apropiarte de la Copa del Mundo, Diego? ¿Sabes que me pasan cosas con vos? Muchas cositas con vos. Estamos en comunicación, les recuerdo, con Diego desde la fría, muy fría ciudad de Moscú. A mí me dicen antorcha. Diego, te recuerdo que el mundo entero nos está mirando y está esperando una respuesta acerca de esta insólita decisión que has tomado de robar la Copa del Mundo. ¿Perdón? ¿Escuché robar la Copa? De ninguna manera. No, no, no lo voy a permitir, ¿eh? Se te escapó la tortuga, rega. Esto no es robo. Esto es un acto de justicia. ¡Justicia! Diego, eso pasó hace mucho tiempo. Ok, ¿y de esto? ¿De esto pasó mucho tiempo? ¿De esto pasó mucho tiempo? ¡Pero me vuelvo loco! Fue penal. Penal y roja para el botón del arquero. Vos sabés de fútbol, Dalina. Y sabés mucho. Mucho. ¿No hubiera cambiado la historia? Todo cambia, viejo. Todo. La Argentina estaba siendo superior a Alemania y si nos hubiesen cobrado ese penal y además quedábamos con un hombre más... Nos estamos entendiendo. Pero esto no es justicia para Argentina nada más. Es justicia para todos. Perjudicaron a muchos, pero a nosotros más que a nadie. Nos viene tomando la leche al gato. Leche al gato, le toman leche al gato, es verdad. Me cansé de todos, muchachos. La copa... La voy a entregar yo a quien creo que es el mejor. ¿Les guste o no les guste? Los dos, ¿eh? Los dos, Diego. Los dos, la entregamos los dos. Diego, tu postura ha quedado clara. Pero mirá lo que has ocasionado, que han llegado a los estudios las dos máximas figuras y estrellas del fútbol mundial. Juntos, Diego, por vos. Ellos tampoco están para nada de acuerdo con esta decisión que has tomado, Diego. Queremos pedirte... Por favor, que entres en razón, que recapacites. Diego, si no cambias de parecer, escucha bien. El Mundial no empieza. Hola, Diego. Hola. Me los como a los dos cruces.